¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? El cuerpo humano está constituido de objetos relativamente comunes que podemos encontrar fácilmente. Pero combinándolos de muy diversas maneras estos elementos, el organismo logra formar miles y miles de compuestos químicos. El elemento que más abunda en nuestro cuerpo es el agua, que representa entre el 70 al 85% de nuestro peso total. Después del agua, los principales componentes de nuestro cuerpo son las proteínas, que constituyen del 10 al 20% de nuestro cuerpo, de ahí que seamos un banco de alimentos disponible y casi infinito para todo tipo de organismos. Así que miles de millones de criaturas diferentes, que van desde bacterias hasta criaturas parasitarias que dependen de nosotros para vivir, ven un cálido hogar en nosotros. Sin darnos cuenta, todo el tiempo estamos alimentando a todo tipo de seres vivos. La mayoría de estos habitantes brindan un servicio mutuo beneficioso, eliminan las bacterias dañinas o nos protegen contra diferentes infecciones, por lo que no se pueden considerar como simples plagas. Pero por otro lado, también somos el entorno perfecto para otro tipo de organismos que se establecen en la superficie de nuestra piel y se pueden alimentar tanto de nuestra carne como de nuestra sangre. Muchas de estas criaturas desagradables que viven en nuestro cuerpo han evolucionado para especializarse en un área en particular y son capaces de vivir toda su vida en nuestra piel mientras realizamos nuestras actividades diarias. En todo el mundo, estos pequeños muchachos están alimentándose, apareándose y poniendo huevos en varias partes de nuestro cuerpo. Así que veamos 9 criaturas fascinantes y desagradables que pueden vivir en nuestro cuerpo. Pero antes de comenzar con el video, quiero invitarlos a que se suscriban a mi otro canal, donde estaré compartiéndoles las noticias más relevantes de una manera más personal y más chida. El link para el canal está en la descripción. Vayan y apoyen este nuevo proyecto que, la verdad, está quedando bien chido. Número 1. Tunga penetrans. También conocido como niwa o pique, es un tipo de pulga que ataca la piel. Afecta principalmente la piel de los pies. Tienen un tamaño inferior a 1 milímetro, con cabeza grande y forman un ángulo con el vientre. Puede atacar a humanos, cerdos u otros animales domésticos. Pasan la mayor parte de su tiempo en suelos mojados y sucios, por lo cual los humanos son más propensos a contraer estos parásitos en corrales de vacas y cerdos, caminando descalzos o con sandalias por este tipo de suelos. Cuando llegan a su víctima, deciden rápidamente unirse a él. Se adhieren a la piel y luego entierran sus cabezas en la carne para comenzar a disfrutar de un enorme festín. Sus patas traseras permanecen expuestas sobre la piel, permitiendo que la repugnante plaga respire y defeque mientras deposita cientos de huevos debajo de tu piel. A diferencia de muchas de las otras criaturas que pueden vivir en tu cuerpo, estas pulgas pueden causar daños graves a tu salud, como gangrena, tuberculosis y necrosis de la carne. Número 2. Ixodida. Los ixodidos, más comúnmente conocidos como garrapatas, son pequeños arácnidos que pueden medir desde unos pocos milímetros a 1 o 2 centímetros. Con una dieta a base de sangre de mamíferos, aves y ocasionalmente reptiles y anfibios, las garrapatas transmiten una gran cantidad de enfermedades, entre ellas la enfermedad de Lyme, la fiebre Q, la tularemia, la babesiosis, la rickettsiosis y varias más. La garrapata se adhiere a su huésped insertando los quelíceros o mandíbulas y el lipostama, que son hileras de pequeños dientes en la piel. El lipostama está cubierto por dientes curvos que sirven para poder cavar mejor en la piel. Además, estas lindas criaturas han existido mucho antes que la humanidad, pues se han encontrado en fósiles con una antigüedad de entre 65 a 5 millones de años, por lo que probablemente algún día tendrán una guerra con las cucarachas por el dominio del planeta. Número 3. Pediculus humanus humanus. También llamado el piojo de cuerpo, es un tipo de piojo que infesta a los humanos, que curiosamente ha evolucionado junto con nuestro hábito de vestir ropa, ya que el piojo de cuerpo divergió del piojo de cabeza hace aproximadamente unos 100.000 años, coincidiendo con el tiempo en que los seres humanos comenzaron a utilizar ropa, pues en particular el piojo de cuerpo ha evolucionado para adherir sus huevos a las ropas, mientras que, a diferencia de sus primos, los piojos de cabeza adhieren sus huevos a la base de los cabellos. Se alimentan de la sangre de su anfitrión, pero para su mala suerte, si se separan de este, los piojos mueren a temperatura ambiente.
Número 4, Cimex lectularius. Comúnmente conocidas como chinches, es un insecto que se alimenta de sangre de humanos y otros animales de sangre caliente. Alcanza a su víctima desplazándose y cuando es necesario utilizan todo tipo de técnicas del hombre araña, ya que suben por las paredes de la habitación hasta el techo para dejarse caer sobre su víctima en caída libre, la cual detectan por el calor que desprendemos los humanos. Así que atraídos por el calor y el dióxido de carbono que exhalamos por la respiración, la chinche perfora la piel de su víctima con una especie de dos tubos huecos de su aparato bucal. Con uno de ellos extrae la sangre de su víctima y con el otro amablemente inyecta su saliva, la cual contiene anticoagulantes y anestésicos para que no te duela. O, bueno, más bien para que no sientas la picadura. Hasta minutos o incluso horas después de haber realizado un festín con tu sangre. Número 5, Pediculus humanos capitis. También conocidos como piojo de cabeza, son insectos sin alas que pasan su vida entera en el cuero cabelludo humano. Bastante fieles, sin duda, y se alimentan exclusivamente de sangre humana. Los humanos son los únicos anfitriones conocidos para este parásito en particular. Los piojos de cabeza son incapaces de volar y sus patas cortas y atrofiadas los hacen incapaces de saltar o incluso de andar en formas eficientes sobre superficies planas. Por otro lado, tampoco contagian ningún tipo de enfermedad, a excepción de algunas raras infecciones secundarias resultante del rascado. Los piojos de cabeza son inofensivos y han sido calificados más de problema estético que de problema médico. Incluso se ha llegado a pensar que podría resultar beneficioso tener piojos, ya que ayudaría a desarrollar una respuesta inmune natural contra el piojo de cuerpo, mucho más peligroso, ya que es capaz de transmitir enfermedades bastante peligrosas también. Número 6, Trombiculidae. Estos son una familia de ácaros, conocidos también como ácaros de la cosecha, ácaros rojos, tlazahuate, proveniente de la palabra náhuatl tlazahuatl, que se traduce como sarna de tierra. Muchas personas piensan que los trombicúlidos cavan debajo de la piel y se alimentan de sangre, pero en realidad es un poco más complicado. En realidad se alimentan de los fluidos en las células de la piel y para obtener los líquidos se adhieren a los poros de la piel o al folículo piloso, inyectan una enzima digestiva que rompe la célula, haciendo una especie de hoyo químico. La enzima endurece el tejido de la piel circundante, formando una especie de popote para succionar los fluidos celulares de la piel. Todo este proceso la irrita, causando una protuberancia roja, la cual genera una picazón, que continúa causando molestias durante varios días. Los trombicúlidos miden alrededor de 0.5 milímetros de diámetro, por lo tanto son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. Esta especie de invisibilidad es la razón por la que muchas personas creen que cavan debajo de la piel. Número 7, Pterus pubis. También conocido como ladilla, es un insecto que vive en los seres humanos exclusivamente. De entre 1 a 3 milímetros de longitud, casi redondo, achatado y de color amarillento, el cual vive mayoritariamente donde los demás se divierten. Así que su hábitat natural normalmente es la región púbica de las personas. Al igual que otros insectos que pueden vivir en el ser humano, se alimenta de sangre y pues nada mejor que el área que recibe una gran cantidad de sangre en ciertos momentos para vivir y tener una constante fuente de alimento. Aunque también pueden vivir en partes del cuerpo con vello grueso, incluidas las cejas, el vello facial y las piernas. Aunque sean lugares menos divertidos y como ya se deben de estar imaginando, estos insectos se transmiten por contacto sexual. Número 8, Sarctes scabeae. Comúnmente conocido como el ardor de la sarna, es una especie de ácaro de cuerpo no segmentado, ovoide y con 4 pares de patas. Son extremadamente pequeños y la hembra mide entre 300 a 450 micras y el macho entre 150 a 250 micras. Son los responsables de la enfermedad conocida como sarna, ya que las hembras se introducen en el estrato córneo de la piel, básicamente la primera capa de la piel, la que se desprende cuando te bronceas de más. El caso es que se ponen a hacer túneles para dejar huevos a medida que penetran en la piel, segregando toxinas que causan reacciones alérgicas. De ahí que comience todos los síntomas relacionados con la sarna, como picazón insistente que se intensifica durante las noches y con el calor, y por suerte hay tratamiento. Lo malo es que el tratamiento se debe aplicar a todas las personas que viven en la misma casa, pagando justos por pecadores. Número 9, Demodex folliculorum. Es un tipo de ácaro que vive en el cuerpo humano. Es una criatura microscópica y generalmente mide entre 0.1 a 0.4 milímetros de longitud y viven en los folículos pilosos o en los poros de la piel. Parecen gusanos pequeños con garras y escamas.
Podrían ser alguna tropa Zerg de StarCraft. Se pueden encontrar con mayor frecuencia en la cara y en la cabeza, donde tienen una gran cantidad de alimento. Al grado de que estudios recientes han demostrado que el 100% de las personas tienen estos ácaros en la cara. Así que básicamente se han apoderado de nosotros, pero por suerte son inofensivos. Incluso beneficiosos, ya que normalmente se alimentan de piel muerta, por lo cual ayudan a limpiar nuestra piel. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, puedes compartir el video con tus amigos. Si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y, como siempre, nos veremos en el futuro.